Tienes que fumar. El vicio se hace mucho más interesante a partir de la tercera caja diaria. Luego de eso, lo que importa es encenderlos. Después, todo pierde el sentido. Todo. ¿Te acercaste a verlo? Su boca quedó abierta apenas milímetros. Se le pueden ver los dientes si te asomas bien. Tenía unos maravillosos dientes. Jamás una caries. Una boca intachable. Pocos tienen ese privilegio. Desde que llegamos has estado muy callada. Trata de no sentir tanta tristeza. Uno no siente tristeza por lo que no se quiere. ¿Para qué? Después de todo, no era tu padre. Perdona. No pensaba decírtelo así, pero... me enfurece pensar que su muerte te entristezca cuando no existen verdaderos motivos. ¿Está desnudo? Tiene la mortaja. Debe haber algo debajo. Imagino que está vestido. ¿Quién lo vistió así? Hay gente que se ocupa de eso, supongo. ¿Tiene los zapatos puestos? Posiblemente. Debería estar desnudo. ¿Por qué? Me imagino que está desnudo. Eres una cerda. Aún eres pequeña. Una pequeña cerda, igual que yo. Una madre debería sentirse orgullosa de ciertas cosas. No vayas a creer todo lo que dicen de mí. ¿Qué dicen? Tantas cosas. Que yo la maté, por ejemplo. Seguramente lo vas a oír dentro de poco. Pero es una infamia. Pero ganas no me faltaban, sobre todo con esa manía de la tos.
Odio a los hombres que se sienten orgullosos de sus flemas. Yo lo quise. Supongo que no puedes decir lo mismo. Le corté un mechón de su cabello. ¿De su cabello? Sí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora cuándo? ¿Quieres? ¿Por qué hiciste eso? Se me borró tu nombre de la cabeza. No es gracioso. ¿Vamos a vivir juntas ahora? No queda más remedio. ¿Y piensas que yo lo maté? ¿Por qué habría de pensar eso? ¿Cómo lo hiciste? Quería saber. Ahora que lo sabes, ¿cambian algo las cosas? Todo sigue igual. ¿Quieres otro cigarro? Qué raro es todo esto. Estamos solas. Tú estás sola. Yo sé buscarme compañía. No hago más que eso. Pero tú... Yo aparento más edad de la que tengo. Además, él siempre me dijo que eso era una ventaja. No deja de ser desagradable. ¿Por qué? No te culpo. No soy culpable. Quiero decir que tuvo que haberte dado asco. Un poco. Al principio. Después era él quien no lo soportaba. Me decía que ya estaba viejo, que... que las cosas ya no funcionaban como antes. Y la última vez, vomitó algo sobre mi pierna, transparente. Saliva. Escupió saliva. No, vómito, transparente. ¿Fue por eso? No, yo te dije por qué fue. Voy a tener que cuidarme. Sí.
sé que no te caigo bien. Bueno, yo tampoco siento mucha simpatía por ti. No. Nos vamos a odiar. Supongo que eso era lo que él quería. Sí. Llevémoslo. ¿Qué cosa? Quiero que lo llevemos con nosotras. Lo querías después de todo. Llevémoslo. Sí, nos lo vamos a llevar. El muy asqueroso se viene con nosotras. No nos aguantaríamos sin él, ¿cierto? Toma. Fuma. Aquí no se puede. ¿No? Muy bien. ¿Quieres que te muestre? Respecto a la casa, yo duermo en la cama grande. Pongo la música fuerte y grito. ¿Qué? Y grito. En la cama, si es que duermo. ¿Quién la paga? Quería decírtelo, quería que lo supieras. ¿Quién apaga la música? ¿Qué? ¿Que quién apaga la música cuando te quedas dormida? Al levantarme, voy a su habitación y hago cosas sobre su cuerpo. Y en las mañanas me pregunta. Te preguntaba. Siempre me preguntaba, todas las mañanas, y yo no le respondía. Hoy lo hice. Ya no hace falta que me pregunte. Él sabe cómo fue. Mírame. Mírame. Mírame.
se llaman? No lo encuentro. No puedo recordar esa palabra. Parto. No puedo recordar el parto.